Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pela de Pel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Nati del criadero Jontari. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Muy bien. En vuestro criadero, ¿qué razas seleccionáis para la exposición? Pues nosotros llevamos ya muchos años seleccionando el bicho maltés y el caniche toy y la variedad gigante también. Bueno, Nati nos va a hacer hoy una demostración sobre un bicho maltés, que como todos sabéis es un perro que tiene bastante complicación porque cría mucho su pelo y se hace muchos nudos. ¿Tiene mucho que ver la genética con la calidad del pelo? Me refiero a que si va a ser largo o densidad. Sí, principalmente es la característica, es lo que genéticamente el perro esté predispuesto a tener todas esas cualidades. Y luego, pues bueno, tiene que también mucho el factor de mucho mantenimiento y mucha constancia a la hora de peinar. Por eso hacemos este vídeo, porque hay gente que nos pide cómo hacer que su perro tenga el pelo más largo. Se puede actuar sobre muchas cosas, pero si la genética no es buena, eso es imposible. Pues bueno, vamos a ver cómo Nati nos hace la peluquería de este bicho maltés. Hola, este es Walter, un ejemplar de bicho maltés de 2 años de edad. Desde que ha nacido, el perrito se le ha dedicado al mundo de las exposiciones por su belleza, por su calidad de pelo y por su carácter. Tiene un carácter que es magnífico para estar con nosotros conviviendo en exposiciones porque le encanta. Vamos a empezar desempaquetando estos paquetes, que llevan ya varios días, ya se ve que no están muy colocaditos, lleva ya varios días con ellos colocados. Son unos paquetes que no le impiden para nada su movimiento, no le dan ningún dolor, no le producen ningún efecto y él puede conseguir con su vida normal con ellos puestos, y lo que le va a hacer es protegerle de todas las inclemencias del entorno. No se lo va a enredar porque va todo empaquetado aquí dentro, y el mismo producto que lleva puesto es el que le va a nutrir y le va a proteger y lo va a poner más bonito. Entonces empezaremos a desempaquetar todo el perrito, ¿eh?, y le cepillaremos con un acondicionador para que no se le rompa el pelo, y a partir de ahí procederemos al baño. Llevo una gomita aquí que se la puede quitar o bien con una tijera o se la podemos quitar manual. Si la quitas con la tijera no vas a tener ningún problema. Se lo sacamos y como veis el pelo está, si lo habéis nutrido bien en el baño y lo habéis empaquetado con algún serum o alguna crema hidratante, el pelo estará súper hidratado, podremos desenvolverlo con facilidad. Y entonces ya, una vez que están todo bien suelto, procedemos al cepillado, no sin antes haberle puesto un poquito de acondicionador. Vamos a mezclar bien, es bifásico, y con el cual vamos a cepillar para que el pelo no se rompa. Nos va a ayudar mucho y al mismo tiempo lo va a hidratar. Podremos ir peinándolo por capas si queremos, y luego la parte superior. Y ya tenemos desenredado este paquete, y así vamos a ir quitando todos los paquetes del cuerpo. Mirad, estos plásticos tan divertidos de colores son los plásticos que utilizamos para envolver el pelo del bicho maltés.
Es un pelo muy sedoso, es seda, con lo cual necesitamos un plástico que no que sea bueno de calidad. Incluso estos plásticos, si estuvieran sucios, podemos dar un jabón y secarlos y volverlos a utilizar. No se tiran. Las gomas igual, son gomas muy buenas, y todo esto lo podéis encontrar en distribuidores de peluquería canina profesional. Mirad, igual que a los humanos nos gusta ir cómodos en el coche, a ellos también les colocamos un collarcito para que ellos se puedan reposar mientras que les estamos trabajando el pelo de la cabeza. Entonces él se puede acomodar ahí como si estuviera subido en su almohada. Voy a enseñar unos consejos para que vuestro perro no tenga los lagrimales sucios. Mirad, la raza del bichón maltés tiene algunos inconvenientes en su crianza. Uno de ellos es que mancha los lagrimales. Este perrito lleva desde el sábado sin bañar. Como veis, a él no le lloran los ojos casi nada. Mucha gente opina piensa que hay que utilizar siempre algún producto para limpiar sus lagrimales, pero hay que tener en cuenta muchos factores. El animal tiene que tener los oídos siempre muy limpios, para que estas cosas, si hay obstrucciones en los oídos, pueden dar lugar a manchar también el ojo. Con lo cual, si el perro tiene limpio el oído, tiene menos posibilidades de manchar sus ojitos. Como veis, ya lo tiene aquí muy limpios. Y luego hay muchos productos para limpiar los lagrimales que también se venden en muchos distribuidores de peluquería canina profesional. Entonces, si el perrito tiene esto limpio, lo único que vamos a hacer es proceder a lavarle con el champú normal y seguir manteniéndoselo limpio y que siempre esté seco. Pues nada, ahora os voy a hablar de las herramientas con las que estoy trabajando. Es un cepillo de mantequilla de tamaño mediano, que es un cepillo muy suave y muy flexible para el total cuidado del pelo del maltés, para que no rompa el pelo, y es muy cuidadoso con su manto. Es el cepillo más adecuado que tenemos para peinar su pelo. Bueno, y ahora vamos a proceder al baño con estos productos que podemos utilizar. Os voy a aconsejar algunos de ellos. Por ejemplo, utilizo este blanco de Chris Christensen para blancos, para realzar el color. Luego utilizaremos este también de la misma marca, de la misma casa, para hidratar, y seguidamente utilizaremos el acondicionador de Crown Royal, que es un acondicionador que se lo dejaremos puesto y que al mismo tiempo de hidratar va a acondicionar su pelo con el secador. Ellos los podéis encontrar en los distribuidores de Begoña Ibáñez y Belcando en España. Y luego tenemos esta manta, que es una manta de microfibra, que se la podremos poner al perro cuando esté bañado, y que mientras que vayamos secando la cabeza, el perro estará calentito y estará bastante cómodo. Vamos a lavar siempre el perro hacia abajo.
¿Veis que yo estoy quitando el color ese azul que hemos visto antes? Lo estoy retirando. Cuando me quedan algunas manchitas de azul, yo se las retiro para que no queden esas manchas. El producto siempre hay que dárselo bien en condiciones. Las zonas donde hacen los pipis hay que insistir un poquito más, las patitas, si es un machito se las mea más, o son marcan más. El rabito, la punta del rabito la tiene un poquito más amarilla, siempre a favor del pelo. Hacia abajo y así no haremos ningún nudo. Ahora vamos a aplicar el segundo champú. Este champú es un champú que tiene una base hidratante y al mismo tiempo nos va a ayudar al secado. Sobre todo eso, se nos va a rizar menos, va a quedar el pelo mucho más liso, va a hidratar mucho y nos va a ayudar y nos va a permitir practicar las planchas de alisamiento. Bueno, pues ya hemos hecho la mezcla con el acondicionador y vamos a proceder a ponérselo sobre el pelo. Estamos desde arriba hacia abajo. Pues ya venimos con Walter del baño. Ya veis su capita. Es una capita que le va a mantener caliente mientras que le secamos primero la cabeza. Y estará calentito y tumbado y se va a relajar ahora con el secador. Pues ya tenemos a Walter preparado. Vamos a cogerle una gomita aquí con el peine de púa. De la esquina del ojo vamos a coger una gomita para sujetarle el pelo. Utilizamos un peine de punta para poder dibujar la raya y que ningún pelo le esté estorbando y le tire. Si queda algún pelito que no quede bien, puede que le tire un poquito. Entonces vamos a procurar que las líneas sean bien rectas. Esto puede valer para exposición o puede valer también para las que tenéis en casa el perrito. El maltés que tengáis en casa, procurar siempre que la coleta esté hecha muy adelante, porque si se la cogéis muy atrás, el pelo que está aquí suele ser más corto y se suele salir de la coleta. Estas gomitas, lo que hay mucha gente que las llama, que son gomitas que rompen el pelo, pero no tienen ningún inconveniente, porque lo que hacen es que el pelo se sujete siempre. De la otra manera se resbalaría y se caería. Y esta goma, lo que hay que hacer siempre es lo siguiente: coger la tijerita y se corta, porque así lo que vamos a hacer es que el pelo no se rompa. Bueno, vamos a empezar cómo preparamos un maltés para empezar a competir.
el día de la competición. Entonces hemos bañado al perro, lo hemos hidratado, vamos a proceder a quitarle los pelitos que pueda tener en las zonas de las palmares. Entonces vamos a utilizar la Faster delantero en el modo más corto, Es una máquina que es muy fácil de utilizar, es muy silenciosa, a los perros no les molesta y es una máquina que funciona bastante bien. La cola del maltés también es muy importante que se diferencie la cola de la grupa. Entonces, si el perro tuviera todo el pelo en completo como lo tiene que tener, el pelo le caería aquí y no veríamos una diferencia entre la grupa y la cola. Con lo cual, hacemos una especie de anillo alrededor del ano, le quitamos bien todos los pelos de alrededor, podemos hacerlo con la tijera o con la máquina. Y le quitamos como una especie, como un dedo así de ancho, y todo eso se lo hacemos alrededor. Bueno, ahora vamos a proceder, en algunos casos hay que planchar el pelo del perro para que quede lo más liso posible y se vea que tiene mucho brillo su pelo. Entonces empezamos por la parte de abajo, cogemos una plancha, pero recomiendo que no utilicéis más de 180 grados para que no estropeéis el manto del pelo, porque no necesita más temperatura para este trabajo y de la otra manera lo que haríamos seríamos quemar el pelo. Entonces con 180 es más que suficiente. Ya veis cómo queda el pelo, súper planchado. Si no, luego empezamos a tener pelos amarillentos y eso no es deseable. Vamos haciéndolo por capas, empezamos desde la capa de abajo, teniendo mucho cuidado de no acercar la plancha al cuerpo del perro. Planchado todo el manto, ahora vamos a empezar a recortar las patas, el bajo de las patas, la parte inferior.
Entonces vamos a recoger un poquito el manto largo. Vamos a peinar bien la patita. Esta no hace mucho que se ha recortado, con lo cual no hay mucho que recortar. Pues después de haber recortado las cuatro patas, el bajo de las cuatro patas, vamos a hacer a recortar en la largura del manto. Lo mismo para exposición, como si tenéis un perro dedicado a la compañía, pero que lo queréis tener súper bonito y muy bien acicalado, pues podéis como truco ponerlo en el borde de una mesa y podéis cortar a lo largo de la línea. Todo lo que sobre de la línea lo podéis recortar. Para el top knot voy a utilizar dos papeles para recubrir las dos coletas que les voy a hacer frontales. Se las colocaré y sobre ellas luego colocaré los dos lacitos que veréis al final. Used to know, just won't let go. Without you here, my body won't scream. Without you close, I showed you my love. I think of you every single night. I still miss you. Bueno, pues después de haberle hecho el top knot, le hemos puesto sus lacitos, le hemos peinado bien sus barbitas, su bigote. Vamos a ponerle en el pelo para terminar, para que quede, que se vea muy pulido, un poquito de serum de puntas de PSH. Nos lo repartimos bien para ponérselo sobre el manto. La colita. Y ahora sí, cuando le cepillemos, vamos a levantar. Va a quedar perfecto y le podremos dar una rociada de bifásico de PSH. Y va a quedar muy pulido el pelo y súper hidratado.